Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore. La tragedia y la comedia. Como argentino orgulloso de tener en actores 66 aniversario de los actores, qué lindo, y hacen esta rifa. Estoy contento de haberla comprado. Hoy estoy contento por muchos motivos, por esto, por Rosaura. Rosaura. Unos segundos más y la llamo. Por fin he tomado una decisión, por fin veo que estoy cambiando. No aguanto más, la voy a llamar. Hola. Hola, Rosaura. Sí, ¿quién es? ¿Cómo quién es? ¿Tu novio? ¿Qué novio? Chiquito Reyes. ¿Qué chiquito qué? Chiquito Reyes, tu novio. El pelo rubio, el anteojito, el moñito colorado. Ay, sí, sí, no, lo que pasa es que no se escucha bien, sabía que había entendido Emilito Pérez. Es parecido, sí, tenés razón, es bastante parecido. Claro. ¿Cómo te va, Rosaura? Bien, mi amor, ¿cómo está mi vida? Está loca por mí. Bien, muy contento. Mira, tengo que darte una buena noticia. ¿Ah, sí? Estuve hablando con mi amigo Osvaldito Martínez. No me lo nombres. Sabes que no aguanto a ese tipo, por favor, te lo pido, ¿eh? No te pongas mala. No, te voy a explicar. Nosotros ya estamos noviando hace 15 años. Y entonces, él me sugirió que por qué no te transmitía a vos la inquietud mía de que si podíamos adelantar nuestro matrimonio. Porque vos sabés que nos tenemos que casar para el año 88. Sí, pero... claro, sí. ¿Cómo adelantar nuestro matrimonio? Por favor, no, si querés podemos cambiar la fecha. ¿Qué te parece para el 91? No, mi idea era adelantarlo. Era el 88, pero yo digo, aunque sea, no te pido mucho, no te digo un año, dos, aunque sea unos meses, ¿por qué no nos casamos en diciembre del 87, eh? Pero no sé. ¿Sí? Lo que pasa es que yo ya me había hecho la idea del 88, ahora es difícil. Pero te lo pido por favor. Bueno, está bien, siempre te doy los gustos, ¿eh? ¿Te das cuenta? Lo que hago por este amor que te tengo, mi vidita. La tengo dominada. Bueno, me haces muy feliz. Sí, pero ¿sabes qué pasa, mi amor? ¿Qué? Hay un problema. ¿Cuál? Y que le voy a tener que avisar a papá. Y bueno, ¿lo llamás por papá? Sí. ¿Tenés papá vos? Ay, chiquito, todos tenemos papá. Sí, pero vos nunca me hablaste de él. Ah, bueno, claro, porque vive en Los Ángeles. Ah, vive en Los Ángeles. Claro, y papá sabía de nuestro casamiento, pero para el 88, así que ahora claro, no sé. Le tenés que avisar. Claro. Y, mandale un telegrama. No sé la dirección. Para hablarle por teléfono, ¿necesitas la dirección? No, vos decís hablarle por teléfono, imposible. Estuve toda la semana tratando de comunicarme con vos y no pude. Imagínate para llamar a Los Ángeles, imposible. Y tenés razón, ¿y entonces qué vas a hacer? Si no sabe la dirección, no le puede mandar telegrama, el teléfono no le funciona. Estoy pensando que... ¿Algún amigo que viaje? Exactamente, voy a tener que viajar a Los Ángeles para avisarle a papá. ¿A vos? Claro.
Yo pensé que a lo mejor algún amigo que iba hacia Los Ángeles le podía llevar una carta o... Ay, no, mi amor, estaría muy mal. ¿Cómo le voy a mandar una carta por un amigo pudiendo ir yo? Pensándolo no, bien, tenés razón, es un paso muy importante el que vamos a dar. Y además yo sé que esto es para toda la vida. Claro, sí. Está bien, y bueno, anda. Bueno, me voy mañana entonces, ¿te parece? ¿Cuándo? Mañana. Hace 4 meses que no nos vemos. Bueno, pero esto es mucho más urgente, mi amor. Sí. Bueno, pero no vas a estar mucho tiempo, ¿verdad? No, voy y vengo en un día nada más, ¿sí? ¿A un día vas a ir? Claro. Voy, le aviso a papá y después vuelvo. ¿Qué te parece? Bárbaro, a mí me gusta, así que vayas y así te veo rápido. Yo bueno, creo. Bárbaro, mi amor. Me vas a tener que dar el dinero para viajar. ¿Te tengo que adelantar dinero? Claro, mi amor, si no, ¿cómo hago para viajar y para ver a mi papá? Sí, además ya, claro, ya sos mi responsabilidad. Y claro. Al adelantar el matrimonio. Bueno, ¿y cuánto debo mandarte? Y no sé, ahora están muy baratos los pasajes, ¿viste? Están a mitad de precio, $1,500. $1,500. Bueno, está bien, te los voy a mandar. No, 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 tienen que ser 3.000, 1.500 para el pasaje, ¿no es cierto? Y 1.500 después para estar ahí en un hotel, comer un sanguchito, una cosita, ¿no? Hasta que me vuelvo. ¿Pero y papá dónde vive? ¿En una cueva? ¿Por qué, mi amor? ¿No tiene lugar para hospedarte? Bueno, pero tampoco le puedo ir a pedir a papá todo, ¿no es cierto? Vos vas a ser mi marido. Sí, tenés razón. Sería muy, muy mala impresión darla esta de usarle la casa, la comida. Y supongo que algún regalito le tendrás que hacer. También, mi amor. Ay, vos pensás en todo. Yo te voy a dar algo para que le lleves a él. Bueno, mi amor, está bien. Bueno, no lo puedo ir a buscar yo, así que te voy a mandar a tía, ¿sabes? Ah, ¿sí? ¿Me la vas a mandar a tu tía? Claro, porque tengo que empezar con los preparativos para el viaje, si ya me voy mañana, ¿no es cierto? Lógico, natural. Bueno, te la mando a tía, mi amor. Bueno, cómo no. Vos sabés que, oíme, Rosaura, Los Ángeles, cuando vinieron, me acuerdo, los primeros colonizadores, que fueron ingleses, ya había diría que los indígenas o los nativos del lugar eran gente muy tranquila, muy parsimoniosa, amable. Pero, hola, Rosaura, Rosaura, se cortó, qué lástima, le iba a contar de los nativos que... ¿Qué gente buena eran ahí en Los Ángeles, en la costa? Buenas noches. Buenas noches, señora. Señorita. Oh, perdón. Ay, yo le pido disculpas por la demora, pero el tránsito, usted no se imagina cómo está. No obstante, eso ha venido muy rápido, ¿eh? Realmente usted tiene, no sé, parece que tiene un jet. La veo muy elegante, señorita. Muchas gracias. Me manda Rosaura. Rosaura, sí, me dijo... a buscar $3,500. Rosaura me dijo que eran $3,000. Sí, pero 500 son para el taxi para Ezeiza. ¿El taxi? Sí, sí. Que va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene el taxi. Ay, así me dijo Rosaura. Bueno, no sé, habrán aumentado ahora, qué caro, ¿eh? Claramente, sí. Bueno, está bien, si la mandó, le reitero nuevamente que está muy linda. ¿Sabe que el taxi, si tomara, en vez de ir directamente a Ezeiza por la autopista, se agarra Crovara, agarra Crovara? Con la ruta que empalma, la que va a Morón, ahí cortaría y ya no le cobraría lo... Señora, señorita. ¿Cómo desaparece? Parece el fantasma de la ópera. Va y viene. ¡Oh, los Baldito! Hola, chiquito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué dice mi amigo chiquito? Bien, ¿qué tal? Sí, sí, se te ve muy bien. Contento estoy hoy. Se te nota contento, che. Hay un brillo especial en tus ojos. Sí, tengo motivos. ¿A qué se debe? A ver. Me caso antes. ¿Te casas antes? ¿Hablaste con Rosaura? Hablé con Rosaura, le dije que vos me habías sugerido que yo podía adelantar la fecha. ¿Pero te das cuenta, chiquito? Ese es otro de los favores que me debes a mí, mi viejo. ¿Sabe que está como loca? Claro, que vos a las mujeres la matás, mi viejo. Pero yo no hago muchas cosas. No, no, pero ella no ve más que por tus ojos, che. En serio, ¿eh? A mí no me gusta que sea así, porque si yo un día le llegara a faltar... No, que nunca sea para ella. No, yo me toco... No, mira, que nunca sea. Para ella sería... significaría el fin de sus días. Claro. Ella no puede vivir sin vos, chico. Es malo aferrarse a verse tanto una persona. Bueno, pero ella es así. Pero bueno, el amor es así. Vos lográs esas cosas, chiquito. Y a lo mejor podemos ir juntos de vacaciones. ¿Ah, sí? La luna de miel. ¿La convenciste también? Todavía no, pero me parece que está entrando. No hay nada que vos no puedas lograr, chiquito. Yo lo voy a lograr. Vamos a irnos a la luna de miel. Ese es mi amigo Chiquito Reyes. Vamos, chiquito. Así vos me manejás, porque yo manejo el agua. Porque yo no sé manejar por la sierra, ¿viste? Como este verano voy a estar todo el año en la sierra. Todo el año, claro. Entonces, ¿sabés qué? El verano. Claro, ¿sabes qué haces? Ustedes se sientan en el asiento
asiento de atrás. Y yo voy manejando como un chofer. Pero no te sentís chofer. No, para nada. Yo soy tu amigo, chiquito. Yo hago un sacrificio por vos en cualquier momento. Bueno, bárbaro. Hablando chao. De sacrificio. No, no, ¿cómo chao, chiquito? No pensé que como me tengo que ir. ¿Qué piensas? ¿A qué se debe el motivo de mi visita a esta hora? Pensé para saludarme y ya. ¿Pero qué para saludarte, chiquito? Yo vine a pedirte el departamento prestado. Y vos lo decís tan alegre. Yo tengo. Hoy no te lo puedo prestar. ¿Por qué no me lo podés prestar, chiquito? Porque mañana tenemos balance. Pero, chiquito, mañana tengo un papel exacto. Pero no hay problema. Vos no necesitás estar bien dormido para un balance. Un tipo con tu mentalidad, con tu cabeza, con tu inteligencia. Tuviéramos la computadora, pero este hombre no quiere comprar nada. Todo con la lapicera. No importa, vos lo vas a lograr. No importa, no tenés que estar bien dormido. Además, decime una cosa, che. ¿No te dejé el baño limpio el otro día? Sí. ¿No me pediste que te dejara el baño limpio y te lo dejé limpio? Te lo di y cumpliste a pie de la letra todo. Pero la cocina, ¿cómo quedó? Un poco desarreglada. ¿Cómo desarreglada? Había una almohada dentro de la heladera. Habían sacado la tabla de planchar. ¿Qué hicieron arriba de la tabla de planchar? No sé, la pusimos ahí porque había una prenda que estaba arrugada. Y además de una toalla mojada, también enroscada. ¿Qué hace con la toalla? ¿Por qué me lava la toalla y la deja enroscada? Porque en la cocina se seca. No lavé la toalla, yo las lavo, yo tengo la señora que lava. Es un tipo muy prolijo, chiquito. ¿Pero por qué la enroscas? Bueno, me vas a prestar el departamento. Había un látigo negro también. ¿Látigo? ¿Para qué? No, el látigo, no, pero no era un látigo, chiquito. ¿Qué? No, era otra cosa que se usa normalmente para los estudios teatrales. ¿Sabes que yo estoy preparando esa obra que te comenté? Hoy vienen los alumnos para acá, chiquito. Y parece que yo voy a ser el protagonista, ¿sabes? No me diga, sí, eso te... Sí, eso me va a levantar, me va a dar un reconocimiento popular, que es lo que yo siempre no busqué. No puedo, chino, tengo que dormir. Chiquito, yo pero no por favor, no me podés negar eso. Yo he hecho muchas cosas por vos, chiquito. No, deja, pero... échame. No me acuerdo qué hiciste. Hice muchas cosas. Mira, esta pequeña pavada que vos te cases antes de tiempo, ¿a quién se la debes? Esta alegría que hoy tenés en tu rostro, ¿a quién se la debes? Eso es verdad. ¿Y querés que te haga acordar más cosas? ¿Qué? Yo te puedo hacer acordar, chiquito. Decime, ¿te acordás cuando fuimos a Bariloche? Sí. ¿La verdad que fuimos juntos a Bariloche y subimos al Cerro Catedral? ¿A la parte más alta? ¡Qué alto! 45 minutos en la Aerosilla, Dios. ¿Te acordás el viaje en Aerosilla lo que fue, ¿Qué no? ¡Qué frío hacía! ¡Qué esos precipicios! Sí. Estaba así, yo. ¿Viste cómo te estaba había? Azul del frío. Azul. Parecía un pitufo. Hablando de eso, ¿sabes qué noté? Que noté que te queda muy bien el azul, ¿eh? Sí, tendría... la ropa, pero no la cara, los dedos. Estaban no, pero tendrías que usarlo más seguido, el azul. Una buena camisita azul, algún detalle tendrías que ponerte. Puede ser. ¿Sabes que te hace bien al rostro? Bueno, pero... Che, decime, más cosas hice por vos, mi viejo. ¿Qué hiciste en Bariloche? Ay, en Bariloche, ¿cómo? ¿Te acordás que estábamos en la parte más alta del precipicio? Sí, allá en la olla. Y vino el campeón argentino, se puso los esquís y... se tiró. Y vos no te animabas. ¿Qué hice yo, chiquito? ¡Me empujaste! ¡Te empujé! ¡Eso! ¿Qué pasó? ¡Llegué antes que el campeón! ¡Llegaste antes que el campeón! ¿Y eso no me lo debes a mí? Sí, pero sin esquí llegué primero antes que el campeón. Bueno, pero ¿sabes qué? Era una bola de nieve de 10 metros de altura. Pero bueno, chiquito, con esquí se tira cualquiera. Cuando llegaste abajo, ¿qué decía la gente? ¡Ahí está el valiente que se tiró! ¿Los brasileros qué decían? ¡Un garoto valiente! ¡Un rapaz valiente! ¡Chiquito Reyes! Rapaz, sí. Sí. Garoto, sí. Sí. Pero la palabra valiente, no. Valiente, decían. El valiente que se tiró sin esquí. Claro. Pero era bonito. No, valiente, decían, chiquito. Esa gente te admiraba. Claro, sí, me miraban. Me acuerdo claro, que me miraban. Esa fama la lograste gracias a mí, mi viejo. Mira, yo te hice famoso en Nueva York. ¿Te acordás lo del colchón, esa famosa anécdota, me acuerdo. Te hice famoso en La Plata con la hinchada de Gimnasia, que están locos por vos. Esa hinchada está loca por vos, chiquito. Famoso en el club, famoso en Bariloche. Y ni te quiero contar la que te tengo preparada para Londres, mi viejo. ¿A Londres? Sí, vas a ir a Londres. ¿Algo grande? Pero muy grande. Vas a pasar a ser un héroe nacional para los argentinos. No tengo qué. ¿Te cuento? Vas a entrar al Palacio de Buckingham y le vas a decir a la Thatcher, ¡las Malvinas son argentinas! ¡Me matan! ¿Cómo te van a matar, chiquito? ¡Pero esa vieja es una loca! ¡Me va a matar! Chiquito, pero acá vas a ser un héroe, mi viejo. Es muy nerviosa esa mujer. No, no, ni se va a dar cuenta. Mirá que no le dio un gol y después mandó chiquito, todo. Pero por favor. No. Pero chiquito, vos vas a lograr lo que nadie pudo lograr. ¿Te parece? Las Malvinas son argentinas. Acá toda la Argentina va a hablar de vos, chiquito Reyes. El valiente que se animó a decir las Malvinas son argentinas a la Thatcher. ¿Qué te parece? En castellano se lo digo. En castellano, bien dicho. Las Malvinas son argentinas. Las Malvinas son argentinas. Eso vas a ser famoso también ahí. Mire, te hice famoso en todos lados. Te voy a hacer famoso ahí y no me querés prestar el departamento. ¿Te lo podés meter? ¡No! No menciones esa brutalidad que iba a emitir tu voz. Que me sacás de juicio. No digas grosería. Me sacás, chiquito. Ve que hay chicos en este edificio que escuchan y después repiten. Pues es como son los chicos. Pero vos como los monos. Me pones mal. Me pones mal. Me pones muy mal, chiquito. Te pones mal porque vos sos un exaltado. No soy un exaltado, bien, me exaltás. Está bien. Siempre me convencés. Pero tenés que ser... Pero yo también tengo mi carácter, ¿eh? A ver. Vos lo sabés. Demostrame. Cuando yo me pongo firme, yo me pongo firme. Me parece muy bien. Ese es mi amigo, chiquito Reyes. Porque yo parezco así, pero no. No, de ninguna manera, chiquito. A las 6. No a las 7, a las 6. Bueno, está bien, a las 6. Vos me pedís algo y yo cumplo inmediatamente, porque te quiero, porque soy tu amigo, chiquito. No me dejé la almohada dentro de la heladera. No. Vos no me habías pedido que te cuidara la cocina, por eso la descuidé un poco y cuidé el baño. Hoy te voy a cuidar todo el departamento.
Lo vas a encontrar... Habla con los actores. Claro, lo que pasa es que son un poco, ¿viste cómo se ponen cuando...? Son bohemios. Claro, son bohemios. Pero decirle que es lo único que tengo. Está bien, chiquito, está bien. Chao. Chao, maldito. Chao. Así que la Malvinas son argentinas. ¡Eso! Chiquita Reyes. Se fue. Se fue. Se fue. Tenemos tiempo hasta las 6. ¿Hasta las 6? Hasta las 6. Pero ay, vamos a ganar tiempo. ¿Cómo le va? Bien. Bien. ¡Ay, chiquito! Hola, Rosaura, ¿cómo te va? Oíme, Osvaldito, estuve pensando allá afuera así. En vez de decirle esto a la Thatcher, si no se lo puedo decir a la reina que tiene más cara de buena. Eso después lo vemos, ¿eh? Ahora no es el momento, chico. Pero puede ser, sí, a lo podría mejor, ser, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero, sí, sí. Rosaura, a vos te digo una cosa. Chiquito Reyes no es ningún gil de goma. Vos no tenés visa para Estados Unidos. ¡Va! Rabioso, ¿quieres pelear conmigo? Decíselo a mi papá. ¡Ay, qué feliz estoy! Hoy es un día histórico para Costa Pobre. Las primeras elecciones del descubrimiento de los españoles. ¿Cómo estará el pueblo? Y además, nadie podrá decirme nada porque acá tenemos, con cuarto oscuro y todo, para que Ronald no tire la bronca, ni los derechos humanos, ni nadie. Con cuarto oscuro y todo va a ser todo limpio. Esto va a ser privado. Solamente yo voy a garantizar la privacidad. Solamente el votante y el dictador sabrán a quién eligió. ¡Sí, señor! ¡Estoy feliz! Hoy Costa Pobre se vestirá de alegría, porque comienzan las elecciones. Ese viento democrático que viene desde el sur. ¡Excelencia! ¿Dónde está? Sí, ¿qué sé? Conseguí una urna. ¡La urna! ¿Qué tal? ¡Sos un fenómeno! En una tienda de ultramarinos. Seguramente de algún país donde había elecciones vino a la... Una urna. Nunca las había visto. A ver cómo son. ¿Tienen olor? Nunca vi una urna. Es y el pueblo tampoco. Madera, mirá. Dicen que ahora las hacen de plástico. Sí, las tiran a la... Sí, yo ya sé. Mirá vos, che. Bueno, estas eran muy caras aquellas. ¿Estás contento? Estoy loco, la verdad es que tengo una urna. En toda esta parte, Costa Pobre tiene urna. Para que no digan aquellos sucios que yo no soy un democrático. Muy bien, señor. Claro, y ahora sí. A las novedades. ¿Qué tal? ¿Cómo va la campaña publicitaria? Hay problemas. ¿La boleta? Hay problemas para la impresión de la boleta. ¿Qué pasó? Hubo problemas para la impresión de la boleta. Están trabajando 3 solas personas en eso. ¿Pero acaso no te dio un carbónico? Si son las 3 personas que saben escribir y con un carbónico tendrían que tener todas las boletas realizadas. El carbónico hace 20 años que lo tiene en uso. Ese carbónico no escribe, no anda bien, no sale nada del otro lado. ¿Vieron? Pero ni a vos ni a los escribientes no hay carbónico que les venga bien. Y bueno, no está. ¿Cómo anda la pegatina de mis afiches? ¿Cómo están? ¿Empapelados en la ciudad con mi imagen de...? También hay un problema. ¿Ahora yo? No. ¿La hiciste como te mandé a hacerla? La hice así. Ahora yo. Sí. Eso. Y no me aten las manos, ¿eh? Eso. ¿Me empapelaste toda la ciudad? Los afiches están hechos fenómenos, así, exactamente como está usted y con el así. Ahora yo. Pero, como hay problema, usted sabe que hubo huelga. Y estos muchachos habían adherido a la huelga. Los de la pegatina están adheridos a la huelga, entonces están trabajando a desgano. Lo están pegando, no estoy diciendo que no lo están pegando. Lo están pegando. Tienen toda la tropa atrás, lo pegan o lo pegan. Bueno, pero eso sí, lo están pegando de cara a la pared. ¿Cómo de cara a la pared? Sí, están trabajando a desgano, entonces le ponen la goma de lado a la cara y lo pegan al lado de los bares. No. Sí, las cervecerías a la salida, a los costados. ¿Cómo? Al lado de la cervecería. Abajo, mi afiche de espalda. Sí, y cuando salen los terrenos me imagino. ¡No! Pero cuando yo gane las elecciones, estos pegadores me los pasaré por el... Mira, ya. Los voy a hervir. Nada más que eso, los voy a hervir. Muy bien. Y se los tiraré a los cocodrilos. No, verá, ¿cómo andan las encuestas? Che, la burro, la Trex, la Broxex. Hay dos tipos que están ganando. ¿Dos que me ganan? ¿Quiénes son? Indecisos y no contestan. Mándamelo fusilar. ¿Cómo? ¿Pero cómo hay dos tipos que tengan...? Digo una cosa, ¿quién hace las encuestas? ¿Pero qué encuestas? Abrigaste bien, no será Ipsa, ¿no? No será Ipsa, que en ese no le podemos tener confianza. No, parece que... Solamente poniéndote. Hay que estar de lado eso. ¿Vos sabés que me contó un argentino que trabaja allá en la Argentina? Cuéntame. Que trabaja de artista, ¿no? Sí. Y Ipsa, que se ve que es el dueño pone las cosas que se les antoja. Sí. Y se ve que si no te pone, el hombre te pone siempre abajo. Así. Y cuando repetís, decís las mismas tonterías siempre, el hombre te levanta. Cuando estás bien, cuando traes gente nueva, cuando publicitas bien, que vienen chichas nuevas, que es nuevo...
ahí te dan la paliza. Ah, abajo. Claro, no. Pero ¿por qué no aflojan un poco? Quedan 4 programas que te cuesta. Frená. Así tenemos un contrato mejor el año que viene. La alegría. Si me seguís tirando bajo, si te conociera la cara, deben ser varios, lo dice, no debe ser uno solo. Instituto de PE. No. IP, sí, tienen que ser. Pues basta, no me hagas señas. Estoy inspirado y así que vamos a ver. Va a empezar las elecciones. Así es, vamos a comenzar con todo lo... Ahora, lo yo de cuarto oscuro que tiene la urna. Pero, ¿dónde está el fiscal de mesa, el presidente de mesa, los presidentes de los otros partidos? Yo me ocupo de todo. Va a ser la primera democracia atendida por su propio dueño. ¿Está claro? Sí, está claro. Usted solo... Yo solo atiendo todo. Anda tranquilo nomás. Me ocupo de lo demás. Así, ocupate, prepárame la... Excelencia, a su lado. Ahora yo... ¡No me aten las manos! ¡Anda! ¡Mandame el eslogan por todas las calles! ¡Bien! ¡Abuelo! ¡Abuelo querido! No te preocupes por nada. Estoy muy tranquilo yo. Ay, hoy sí. Hoy voy a... No. Luego la votación sabré fehacientemente, certeramente, quiénes me odian y quiénes me detestan. ¡Abuelito querido! ¡Abuelo, no te preocupes porque la oposición... ¡Jamás pasará del 100%! ¡Camilón! Mi abuelito querido, soy el primero que vine a votar. ¡El primero que vine! El tonito, nene, el tonito. Háblame más bajo. Sos el primero. Tenés el privilegio de ser el primer votante en esta famosa isla. Bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Venir resfriado? Sí. ¿Venir con el moco ya? Sí. Ya. Cuando estamos en democracia, hablemos seriamente, ¿eh? Trajiste la libreta. Amigo. Aquí está. Oye, acá está la libreta. Quiero ver si está... ¿Qué está la libreta? ¿El carnicero? ¿Qué me trae? Y la única... ¿El almacén? La única que me dieron. Otra libreta no conozco yo. 10 damajuana de común. 15 damajuanas de blanco. ¿Todo vino? Tuve visita. ¿Visita? Sí. ¿A quién tuviste? ¿A Portales? Sí. ¿Vamos a ensuciar gente? A De Gracia. ¿A De Gracia? También. ¿Algún periodista? Sí. ¿Sabés que salieron un periodismo? La vez pasada me trajeron una cosa de la Argentina. ¿Sí? Y estaba en un diario que ponen cimentos atrás. ¿Sí? Diciendo que yo había bebido alcahuete. Los agarraría de las miradas. No, vos mandá los chimentos. Con tal de salir a hacer cualquier cosa, ¿eh? Acostumbrado con el otro. Yo no mandé ningún chimento. ¡Dame griteña! Venís a votar, ¿sabés lo que significa eso? Sí. La democracia. Bien. No sentí nada. No, la piel no se te pone así. Sí, de gallina, sí, increíble. Soy primerizo en eso. Sos primerizo. Pero tengo un gran problema. ¿Cuál es tu problema? No traje la estampilla. ¿Para qué la estampilla? Y para el sobre. ¡Qué burro! ¡Qué burro! ¡Canario! ¿Qué hago? Mirá con el cara. ¡Vení a votar! ¡Vení a votar! ¡Así se vota! ¡Yo no sabía que se votaba así! ¡Ahí está el cuarto oscuro! Sí. ¡Anda nomás! Bueno, ¿y la libreta queda acá? ¡Dejen la libreta ahí! Bueno. ¡Sucio! Pero ahí no es en el cuarto oscuro. Sí, qué chiste viejo. ¡Claro que no! En el cuarto oscuro, solamente tú sabrás por quién votas. Bien, permiso. Ven nomás. ¿Por quién votará? ¿Me elegirá a mí? Tendrá, porque cuando están solos agarran otra boleta, la enchupan adentro, hacen desastre. Estás tardando mucho. No habrás venido con esa revista con la chica, ¿no? ¡Va! ¡Mirá la cabeza! ¡Va! Vamos, apurando, que hay mucha gente para votar. Tengo un gran problema. ¿Cuál es tu problema? No sé escribir. ¿Cómo no sabes escribir? No sé leer. ¿Y qué hay con eso? Y bueno, ¿y por quién voto? Ah, no sabes votar, claro, es la primera vez. Claro. Hay unas boletas con mi foto, sí, donde estoy con las bananas. ¿Me viste ahí? Ahora sí. Yo. ¿Eh? Entonces agarra una de esas, la doblada por dentro del sobre y me la traes. Entonces quiere decir que cuando yo veo la boleta ahí que está la foto suya, sí, con la banana acá, ese es el voto. Ese es el voto. No, en serio. ¿Está? Ahí está. Bueno, y ahora quiero saber una cosa. ¿Por quién voté yo? Ah, no te lo puedo decir. El voto es secreto. Entonces yo no sé por quién voté. No, nadie sabe. Después cuando se hace el recuento, ya está, ¿eh? Bueno. Espera, llévate la libreta. Espera que te pongo el sello. Pongamos la... Ahí está. No sé. Como siempre, el fracaso de la tinta, de los... Esto fue pensado. El sello acá
fue pensado durante años por autores que merecen que lo agarremos también y lo revolviemos. Pero ya votaste. Ya voté. Anda nomás. Hasta luego. Suerte. Suerte. Mira qué guarán. Ya tengo un voto a mi favor. El 100%. Las cámaras están a mí. A mi favor. Tengo el 100% de los votos. Bien. ¿Cómo le va? Hola. Vengo a votar. Muy bien. Sí. ¿Cuál es la urna? La urna es esta. Ay, sí. Sí. Perdóneme. ¿Es para hombre, para damas o para...? Para mí. Perdón. Para todo el mundo. ¿Sí? Es bueno. Unisex, así que puede votar tranquilo. Bueno, está bien, voy a votar entonces. ¿Vas a votar? Si usted quiere. Sí, sí, vas a votar, ahora puedes votar. Tranquilo, ¿qué precisa señor? Que...? La libreta, no sé. ¡Ay, la libreta! Sí. Bah, yo se la doy, pero... ¿Pero qué? No vaya a mirar la edad, ¿eh? Pero trae acá. Una señora mayor, no, digo, un señor mayor no debe decir esas cosas. No, le digo porque no es cuestión de divulgar las intimidades. Entiendo. Bueno. Así que hiciste el servicio militar. Ay, sí, 4 años. Fueron los mejores 4 años de mi vida. Me imagino. Si usted supiera qué contentos estaban los muchachos. Yo le lavaba, le planchaba, le cocinaba. Oh, no, una no, maravilla. Lo habrás pasado muy bien. Muy entonces. Bien, sí. Muy bien, pasa al cuarto, no me va a votar. ¿Al cuarto? Así es. ¿Con usted? ¿Cómo? No, conmigo no. Al cuarto oscuro, tenés que entrar solo. Ah, ¿solo entro? Sí, así es. Bueno, si hay que entrar solo, entro solo. ¿Qué voy a hacer? ¿Por quién votará? ¿Será un voto en contra a este? A este lo tengo medio... Me huele que este va a votar por ese otro candidato que ya lo está. Vi medio... Sí. Ya está, sí. ¿Bien? Sí. ¿Dónde lo pongo? Bueno, acá está la urna. La urna, sí. Por supuesto. Sí, claro, lo voy a poner. ¿Lo voy a tomar yo? No, por supuesto que no. ¿Por quién votaste? Si me da un besito, se lo digo. ¡Cómo de acá! ¡Querías calmar! ¿Cómo te voy a dar un beso? No, bueno, bueno. Hola, por favor, qué carácter, no, Dios mío. Bueno, ve cómo lo pongo, mire, acá a está. A ver, correcto. Sí. ¿Cesado? ¡Ah! Ahí. Nada más. No, gracias. Andá nomás, gracias por ¿me queda bien? Andá, te queda precioso. Después te voy a regalar unos tacos altos. Este muchacho para mí es raro. ¿Por quién habrá votado este? ¡Ah, por la contra! Esto no. Voy a poner de los míos. 1, 2. ¡Fraude! ¡Fraude! ¡Lo he visto! ¿A dónde, fraude? ¿Pero qué estaba haciendo ahí? Controlando que estuviera todo en orden. ¿Pero cómo va a controlar así con la urna abierta? No, ¿pero qué está diciendo? Que estaba... Pero por favor, mire, ¿sabe lo que es usted? ¿Qué? Usted es un tirano. ¿Eh? Un dictador, un villano, un asesino y un mentiroso. ¡No le permito lo de mentiroso! ¡Tengo mi conducta! Está bien. Bueno, ¿a qué vienes? He venido a votar en su contra. ¿A mi contra? Sí. Formamos el Partido Amarillo. Partido... Uy, el amarillo. ¿No sabés que el color amarillo para los actores es mala suerte? Que al nombrar o ver el color amarillo hay que... ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Estás obligando a que todos los actores en cámara se agarren las bocas solas? ¿No se da cuenta que el Congreso me necesita? ¿A vos? Sí, necesita un hombre capaz. Está bien. Dame la libreta. Sírvase. Que hay democracia. Me parece muy bien. Ahora yo. A ver... Luisa María. ¿Pero qué está leyendo, por favor? ¿Qué edad tenemos? ¿Cómo? Ahí está, 30. 30 de cárcel. ¿Pero cómo de cárcel? Acá tenías una napia. ¿Eh? No, es una la foto. Pera, no, la es una... papada. ¿Pero qué papada? ¿Cómo papada? ¿Qué costurón tendrás acá? No, imposible. Vos una... tenés que haber ido a Rosario con Turich, que te habrá dado un tajo ahí en la espalda. Esta es una foto de mis años mozos. ¿Vos tenés 60 años? No. 30, ¿no se da cuenta? 30. Está bien, no me interesa la edad porque no te estoy mirando con deseos. No. De entablar una amistad. Bueno, voy a pasar al cuarto oscuro. Pasa. ¿Cuál es? ¿Es el cuarto oscuro? No, es un salón de baile. Ese es el cuarto oscuro. ¿No lo ves? Está bien. Vaya nomás. Está bien. Cuidado que me tiraba con el cuarto oscuro. ¡Fraude! ¡Fraude! ¿Por qué fraude? Ahí no hay boletas del partido opositor. ¿Lo habrán votado con todo? ¿No habrá más? Mire, esta no es una elección libre. Sí, señor. El pueblo tiene que saberlo. Usted es un tirano, ¿sabe lo que es? Es un tramposo. Mete votos suyos en la urna. Cuidado. El pueblo va a saber esto. Usted sabe lo que es. Deme la libreta. Deme la libreta. ¿Te voy a dar la libreta? Démela. ¿Pero qué hay? ¿Pero qué hace que no puedo salir de...? ¿Pero cómo le va a romper? ¡Oiga! Ahora no vas a salir más de ahí. No se vas a... ¡Te la vas a aguantar acá! ¡Acá hay democracia! ¡Ahora yo! ¡No me aten las manos! Voy a hablar con el pueblo. ¡Anda! ¡Habla nomás! ¡Habla! ¡Habla con un par de chicas y trae! ¡Qué difícil es la democracia! ¡Ay!
Creo que no aguantaría 4 años más esta misma incertidumbre. Hola, señor Negrito. Mi bebita, mi negrita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué linda deportista, me gusta verte así. Vengo para llenar el sobre. Yo te lo voy a llenar. Yo te voy a enseñar cómo se llena el sobre para poder hacer la votación. Así que venís a votar. Sí. ¿Libreta tenés? No tenés libreta, no trajiste nada. No sé cómo se hace, ¿eh? No sabés. No. No sabés nada. Nunca hice. ¿Qué no hiciste? ¿Qué no hiciste vos en tu vida? ¿Qué no hiciste? Bueno, está bien, yo te voy a enseñar. Bueno. Ese es el cuarto oscuro. Vos tenés que ir y agarrar un sobre que está con mi foto, donde estoy así, con la banana en la mano, ¿eh? Ahora yo, y entonces agarrarlo, por dentro del sobre, me lo traes y luego lo ponemos dentro de la urna. ¡Ay, qué fácil, qué lindo! Esa es la democracia. ¿Y en Miami también vamos a votar? Ahí te van a llenar la urna, seguro. ¿Sí? Porque hay mucha democracia ahí en Miami. Ah, la y gente yo le que digo... no la... $200, thank you, sir. Esa es la gente que te va... Es la gente que te va a ayudar. Bueno, pero ahora... No, primero vamos a jugar a la democracia. Ah, ¿verdad? ¿Vamos a tirar las bananas? Ya. No, bananas no. ¿No? Hoy las boletas. Boletas. Esta es una nueva democracia. Júntamela. Júntamela. Eso, júntamela. Muy bien. ¿Ves qué bien lo haces cuando querés? ¿Ves cuando te pones mala como lo haces bien? Eso. Cuando te pones mala no lo haces bien. Ese. Bueno, ese es para mí. Bueno, basta. Basta. Anda a votar. Bueno, ¿sabes cómo tenés que hacer? Agarra la bolita. Agarrás el sobre. Adentro hay sobres de todo. Bueno, déjalo. Agarrá y dale. Ahora yo te voy a mostrar. Ay, sola adentro. Vení, no tengas miedo. La cabeza que está en mi foto. Sí. La pones dentro de un sobre. No hay sobre, no hay. Ahí está. Ponelo, Tomá, yo te doy un sobre. Bueno. Ahí lo tengo. Bien, este es un voto, por favor. Esta gila me la pone. ¿Ya está? Sí. Espera que lo voy a pegar. Listo. ¿Quieres ponerle estampillo también? Hay que poner. No. Bueno, ahora. ¿Votaste? Sí. ¿Votaste? Ahora, ¿qué hago? ¿Dónde lo ponemos? Se pone acá, dentro de la urna. Ah. Ahí está. Ah, no me entra. Siga, siga. No. Así no. Yo te voy a ayudar. Ah. Ahí está. Ahora, ¿viste sí, qué pasa? Tonto, ¿eh? Bueno, y ahora rogá para que yo salga elegido. Bueno. ¿Tenés la libreta vos? No, yo no tengo libreta. ¿Ah, no tenés libreta? No. Muy bien. 1, 2. ¡Ay, negrito! A vos hay que atarte las manos, ¿eh? ¡No le ate las manos al futuro paciente! Anda nomás, no me la asate. Bueno, te vas por el pasadizo secreto. Bueno, ¿y por quién voté? No, el voto es secreto, no lo podés saber. No puedo saber. Luego, pero si yo tengo a salir de elegido, te prometo un viaje a Miami, a lo mejor me compro una lija, ¿sí? Pues, te voy a llevar a comer a la calle Callao, en fin, a muchos lugares, bueno. ¿Sabes? Y a la calle Libertad también, ¿sí? Y a lo defecho también, a todos lados. Si llego a salir elegido, voy a hacer una fiesta en toda la isla. Bueno, ven tranquila, chica, ven por la puerta de servicio. Ya, ven, señor, ven, moviéndola, apantágalo, no lo muerda. Es mordedora de género. Bien. ¿Cómo? Yo no puedo perder estas elecciones. ¿Qué? ¿Abuelo, me estás llamando? ¿Qué pasó? ¿El cucarachicida dónde lo tengo? ¡Vengo a votar! A votar sin gritar, ¿eh? Estamos en una democracia, ¿me entendés? Yo más fuerte, ¿eh? Cuando estamos en democracia, el tono es más bajo. Bueno. Muy bien, ¿vienes a votar? Sí. ¿Por quién vas a votar? ¿Vas a votar por mí? El voto es secreto. ¡Qué alcahue! Así que... ¿No me vas a decir por quién votar? No, es secreto. Hay democracia. Es enano. Todos los enanos son opositores. Este debe ser un opositor seguro. Así que venís a votar. Sí. ¿No querés votar por mí? No. Ya que te prometo cosas muy lindas. El voto es secreto. Está bien, estamos en una democracia. Sí. Está bien, voy a admitir que el voto es secreto como debe ser. Dame la libreta. Andá nomás a votar, sin rencores, perdona que haya estado un poco brusco contigo, pero es así, es que son las primeras elecciones. No tengas miedo. Si sos muy bajito. Chiquilín, andá a votar nomás. Andá, papito, andá. Sin rencores, con alegría. Por vota libremente, lo que te diste tu conciencia, lo que tengas dentro de esa cabeza. ¡Viva un partido debe tener, qué marote tiene. Bueno. Pero este es un Contreras, seguro que es un Contreras. ¿Sí? Buenas, vengo a votar. A votar, dame la libreta. ¿Por qué vas a votar? No, señor, el voto es secreto. Todos son Contreras, todos. Está bien, tenés razón, pero yo te puedo, si me votás a mí, yo podría ayudarte un poco. No, mirá, decime una cosa, ¿qué trabajo haces vos? Yo trabajo de mendigo. Pero bueno, entonces si vos me votas a mí, yo te doy una mano. Yo tengo libre ahora una cartera de ministro de minería. No, mire, de mendigo me pagan más, ¿eh? A mí me conviene trabajar. Está bien. Estamos en una democracia. Vota por quien te dicte la conciencia.
Ve nomás, ve a votar. Bueno, pero escúcheme, ¿no está ocupado ahí? No importa, porque estamos muy atrasados. Ve y vota tranquilamente ahí. ¡Dos Contreras! Pero yo voy a terminar con esto, ¿eh? Voy a terminar con los Contreras para siempre. La tengo mi caja de caballo. ¡Sigo en carrera todavía! ¡No me podía fallar! ¡Aguarda esto! ¡Mareda! ¡Negra! ¡Negro! ¡No pasó nada! ¡Nada! ¡Me quité de encima! ¡Estás dando lecciones! ¡Así es! ¡Como en mi país! ¡Así es! ¡Igual que tu país! ¡La democracia! ¡Yo soy igual que Alfonsín! ¡Qué lindo! ¡Doy elecciones! ¡Tenemos cosas en común! ¡Las elecciones y la deuda externa! Le debemos a cada santo una vela. ¿Qué digo a cada santo? ¿A cada monasterio? ¿A cada... a Chile? Mi muñequita, hoy podrás. Vos negro, también. Yo te quiero preguntar. ¿Qué? ¿Yo puedo votar siendo extranjera? ¿Pero qué extranjera? Ya mismo te hago ciudadana de acá del país bananero. ¿Y siendo menor? ¿Menor de qué? Menor, no, bromas, no me digas que sos menor. Broma, claro. ¿Sos menor? Soy menor, vine con papeles arreglados. Ah, oh, sí, pobre, te anotaron mal. Mentirosa, querés que se desmaye la gente en la televisión. Tenés que votar, vas a votar, ya sí. Sos mayor de edad. Bueno, ya tenés más de 18 años. Sí, 19. ¿La has visto? Lo sabía. Negro, qué lindo. Mi tanguera, mi argentinita. ¿Qué vas a, me vas a votar a papá? Escucha, bueno, el voto secreto, negro, yo después te voy a decir. Escúchame, pero por fin podrás estar un poco conmigo. Pero escúchame, ¿no me vas a votar a mí? ¿Me estás huyendo al bulto? No te estoy... ¿Estás escapando del tabul? No. No me escapes al tabul, Negro, tenés que votarme a mí que te he dado los mejores 20 años de mi dictadura. 20 años, negro, yo quisiera 10 minutos que me dieras. Dame turno, por lo menos, un turno. No me pidas eso, no me ates las manos. No le ates las manos. Las manos, las manos, si fueran aunque sea para mí 2 minutos, negro. Podrías hacer tantas cosas con tus manos. Calla la boca, calla esta bocazas, Te estás pareciendo un lechón amigo que es un bocón. Negro, está bien. Voy a votar. Eso me gusta, sí vota. Vótame a mí. ¿Me vas a votar a mí? Después te lo digo. Está bien. Cumple con tu deber cívico. La libertad tiene que ser así, la democracia es así. ¿Votaste por mí? No. ¿Ah, no? ¿Qué haces, negro? ¡Mía! Ahora no votar. Ya está. Si no me votás a mí, se acabó. Señor, sí. Faltan 15 segundos para cerrar el comicio. ¡Para mierda! ¿Qué te dice? ¡No, me había olvidado del abuelo! Un momento, señor. Momento! ¿Cómo para arriba? Esta por el abuelo, que antes de morir me dijo siempre... Ponga por acá nomás. Esta por mi tío. Esta por mi primo. Por la Elsa. Por la Gladys. De Rosario son estos. De Rosario. Esto por Osvaldo Martínez. Este por el doctor. Y esta... por el flaco Abel que se nos fue y aún me guía. ¡Adentro! ¡Salvado! Listo. ¡Salvado, justo! Bien. Ahora sí vamos a hacer el recuento de votos. Señores, pueden pasar, va a comenzar. ¿Qué te parece? Vas a estar... Ahí viene, señor. Escrutinio, esta payasada, escrutinio. Vamos. Siempre quejándose. ¿Por qué payasada, señor? Porque es una payasada. Esto no es ninguna payasada. ¡Payaso es usted vestiéndose de esa manera! ¿Qué dice? En un país que observamos el protocolo. Usted no sabe lo ¿no que ¿no ve la señora? ¿Esto es una señora? Qué bien. Negro, cómo extraño tu caricia. Pero estás empanada, ¿qué comiste? ¡Picante anoche! ¡No hables más! Está bien. Que sabrá usted lo que es la elegancia. ¿La elegancia? Claro. No me digas que es una cuchilla. ¿Cómo? Comenzamos el escrutinio, ¿no? Está bien, comencemos, rompamos los rotras. Sí, 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 los sellos. Está de torpe de mierda. Contemos, este es mío, este es para mí, uno para mí, dos para mí, contá, tres para mí, anotame cinco para mí. ¿Cinco de qué? Anotame tres del envido, cuatro para mí, sí, ganador. ¿Gana usted, señor? Ganador. ¡Ganó! ¿Qué tal? Está bien. Está bien. Sé perder, acepto la derrota, pero en las próximas elecciones lo derrocaremos. ¿Las próximas elecciones? Sí. ¿Cuánto dura su mandato? 40 años. Pero como no son 4. Voy por la vida, voy por la paz, voy por la libertad. Oiga una cosa, el mandato es de 4 años. ¿4 años? Sí. ¿Permiso? Sí. ¡Y acá! ¡Qué
Usted sabe, doctor, que siguiendo sus consejos, los que me pedía que practicara deportes más violentos que los que yo habitualmente hacía, como el ajedrez y el rumi canasta, le pedí a mi amigo Ariel que me enseñara a jugar al truco. Él me concedió el gusto y me dijo, bueno, de entrada vamos a ser dos chicos. Ay, doctor, la ilusión que me causó en ese momento. Pensé en la reina Victoria inmediatamente. Y nos sentamos a jugar, ¿no? Usted no sabe, doctor, lo bien que enseña Ariel todo. De entrada me dijo, vení a mí que yo la pongo. Cuando dijo eso, doctor, a mí los ojos se me iluminaron. Me sentí como protegido jugando. Eso fue la primera vuelta. En la segunda ya estuvo más osado. Me dijo, pon el 7. Y yo lo puse, doctor. Pero nuestros rivales estaban como locos. Y inmediatamente uno dijo, yo a este le rompo el 7. Y puso en la mesa una cosa que parecía un garrote. Pero Ariel no se dejó apabullar. Inmediatamente sacó el sable, le puso saliva y ¡pa! Se lo puso acá. Y le ganó, doctor. Doctor, ¿usted alguna vez vio que alguien se pusiera el Doctor. Doctor. No, doctor. Doctor, haceme una sopita. ¿Qué dice, doctor? ¿Qué pasa? Lo del sable, doctor Martínez. ¿Qué usted, pasa con el sable? Ariel que se puso el sable acá. ¿Usted alguna vez se puso el sable ahí? ¿Cómo acá? ¿Una bestia? ¿Acá se puso acá el sable? Acá se lo puso, sí, un animal, doctor. Pero y ganó el partido. Y puede ganar mucha plata con eso. Sí. ¿Ariel se llama? Ariel, sí, doctor. ¿Hasta acá, che? Acá se lo pegó. Una se bestia. Lo pegó acá. Podría trabajar en los circos, un muchacho. ¿Usted nunca se lo pegó acá, doctor? Está loco, vos. He conocido a algún amigo hasta acá, pero yo ni al pupo. Sí, cuando juego a las cartas, ¡pac! Sí, en el truco. Así que Ariel... Ahora vio cómo juego al truco ya, doctor. Bueno, me gusta, eso te da aspecto... Sí. No aspecto, te digo que te da cartel de hombre. Gracias, porque doctor. Vas a los cafés, a los cafetines, sí, sí, bueno. Boedo ahí en San Antonio y Boedo. Lugares tengo que ir también. Tenés que ir a esos lugares, que ahí hay hombres. Estuvimos nosotros en Callao y Santa Fe. Bueno, pero también tenés que ir a los barrios, ahí te vas a hacer más. Pero cuando sepas jugar mejor, ¿no? Claro. Y lo de la voz, doctor. Y la bola tenés muy... Tienes que hacer algo para... Ejercicio puedo hacer. Sí, ejercicios hay muchos. Sí. Pero el que estás haciendo actualmente no me gusta el de Casal. No, ese no le gusta, doctor. No, yo te voy a enseñar ahora con voces. Para dichos. Cosas del arrabal. Ay, cosa ya. Para que cuando entre los cafés lo digas así. Ah, cuando vaya por de gira por los cafés y jugando al truco, claro. ¿Qué entonces, tengo que decir? A ver qué digo. Por ejemplo, puedo decir, mi mamá sí que fue guapa. Mamita es muy osada. No, no está bien así. No es lo mismo. No, a ver esto. Igual. Algo que decía alguien famoso. ¡Salud, turros de Valvanera! ¡Ha llegado el cachapaz! Hola, chicos de Recoleta. Ha arribado John Travolta. ¡Ay, John Travolta! ¡No! No, no me sale. No te sale, pero sí que... ¿Pero qué? No te sale, pero estás muy alechonado. ¿Qué pasa? Doctor, es la pizza. Ariel tiene la pizzería, yo le conté. La pizzería y la minería debe tener. Tenés que aflojar con eso. ¿Por qué? Vas a ser una señora gorda, digo... No dice, doctor. Un señor gordo. Usted insiste en que yo bebo y yo no bebo, doctor. No beberás. No beberé. Con gas no beberé. Y con gas también, ahora que recuerdo. ¿Cómo te gusta el sonido? ¡Pum! 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 Tenés que ¡pum! Largar eso, porque no podés. Tenés esto encima, tenés sí. Esta cosa así. Vos querés vencer eso. Pero yo hago el esfuerzo que usted me dijo. Claro, me enseña usted lo vas a lograr, brazo fuerte y vas a lograr. En el futuro ser un tipo, vení acá o si no te mato. Ay, eso me gusta. No, tenés que controlar. Bien, te veo mejor. Bien. De todas maneras, al baño no. Al baño privado de papá. Está bien, doctor. ¿Vuelvo la semana que viene? Vení la semana. Gracias. ¡No! Sí, doctor, ay, no soy ordinario. ¿Cómo vas a besar en la boca a un hombre? No, era una mejilla. Tuviéramos en combate, en fin. Tuviéramos en una situación límite. Bueno, uno no es de acero tampoco. Pero no son los momentos y el lugar. Estamos en una ciudad. Y hay muchas casas de masa. ¿Está claro? Sí, doctor. Andate nomás. No me besé la mano, pero la boca. ¡No! ¡Asqueroso! Un día me va a agarrar este con un vino común y le hace un desastre. Cada día me toca el más loco y uno ya no sabe qué argumentos a esgrimir para salvar mi vida. ¿Cómo está? Hay un paciente esperando. Pero esa verdad, sí. No, nada. Doctor, hay un paciente esperando. Bueno, está bien. Hágalo pasar. ¿Cómo no? No lo esperaba este señor, pero tengo tiempo. Señor, por favor. Sí. El mismo Bex. Muy amable, gracias. ¿Esa voz? Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Me conoce seguramente.
¿Alguna estudiante de la misma facultad? No, 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 yo no fui a la facultad, doctor, pero ¿no me conoce? No, no, pero menos lo conozco, me presento. Mucho gusto, Javier Portales. Yo soy actor, trabajo mucho y mucho en televisión, seguramente allí me debe haber visto. Yo no veo televisión. Nunca veo televisión. No verá asiduamente televisión, pero algún que otro programa verá. No, no, digo que no, generalmente cuando tengo un poco de tiempo, música clásica, Vivaldi especialmente, y no en cassette, sino en disco. Las cuatro estaciones. Bueno, es una de las cosas que me motiva para pensar y escapar un así poco. Así que no ve televisión. No, jamás. Siempre música. Música. ¿Y no lee, doctor? No. Bueno, sí, la lectura, sí, sí, leo bastante. También cuando tengo tiempo, por supuesto. ¿Qué lee? ¿Ortega y Gasset, seguramente? A los dos no, me gusta más Gasset. Ortega es medio revolucionario. Perdóneme, en cambio Gasset es más clásico. Perdóneme, más, doctor, que está en un error porque es uno solo, Ortega y Gasset. Mal de los... Sí, un poquitito de disfonía. ¿Disfonía? Sí, sí, sí. Sin embargo, la baranda no es de disfonía. ¿A qué se refiere con la baranda, doctor? La baranda es... perdóneme, yo vengo de familias de degustadores. No, posiblemente haya tomado alguna gaseosa helada y de ahí la... Le Barandex no era de... Perdóneme que le hablo en francés, pero la Le Barandex no es de gaseosa. Es de un vino seco blanco, señor. Pero no estoy contra los bebedores. ¿Alguna si le gusta vez, beber, beba, señor. ¿Alguna vez tomo una copa en las comidas? Igual que yo. Bueno, doctor... Ya mi abuelo... En el café con leche siempre una gotita. Uno le va tomando el cariño por el recuerdo del abuelo. Claro, y hoy día, supuesto, ¿quién no le pone un litro a la sopa? Claro. pero me estoy viendo con mi familia, me quedo simpático. ¿Eh? Gracias, muy amable, doctor. Usted también. Me dijeron que es muy buen profesional. Y yo, doctor... ¿Cuál es su problema? Tengo un problema. Realmente tengo un problema. Yo veo que tiene varios. Pero el grave. Uno. Porque a la vista le podría decir un par de problemas que tiene. No. ¿Me permite que se lo diga? No. Déjeme. No. ¿Tiene un problema, por ejemplo? No. Oiga. Lo veo. Doctor, le voy a decir uno solo, el más liviano. Lo veo con tendencia mucho orito. Orito para acá. El caderito. Cadenitas acá, que acabo de lanzar. Si yo le revisara los tobillos, no sé si no tiene... Porque es contra la... ¿Cómo se llama? No, esto es un regalo que me han hecho y este es otro regalo. Bonito los dos, no digo que no, le agradezco, así doctor. Se empieza después. No, ya a esta altura del partido no, doctor. No. Bueno, mire, el problema que me trae a su consultorio, doctor, es el siguiente. Yo he trabajado toda mi vida en televisión apoyando a los cómicos. ¿Me entiende? Apoyando a los cómicos. Mi trabajo era de apoyatura... De figuras cómicas. Perdón, apoyar significa que es usted un mordedor quizás de... No, doctor, no. Apoyarlos con... Hable con franqueza, bueno, mire, doctor, si es mordedor... No, doctor. No es mordedor de nunca. ¡No! ¿Le digo? Porque hay mucha gente que progresa así. Mire, doctor. Pero cada cual de un pito. Hágala así. Yo siempre por derecha, doctor. Está bien. No, siempre pero digo por que conmigo puede yo soy hablar. Un profesional que se ha formado... yo he hecho mucho taller, doctor. Yo he hecho... No. Taller actoral. Ah, perdón, como no mucho estoy usted, en eso. Usted seguramente, no como no está en eso, no sabe quiénes están Ilaski, ni Grotowski, ni... No sabe, ¿no? No. Bueno, entonces yo apoyo a los actores ni que... Ni me interesa. A los actores cómicos. Las figuras cómicas por lo general son improvisadas. No me digas. Sí, son gente que, para decirlo en un término que me lo entiende, son burros. Claro. Comienzan haciéndose los graciosos en el café, en un colectivo. Algunos trabajaban en empresas de televisión. Y en cenas que se daban en la empresa saltaban por las mesas y los payasos. Entonces los ejecutivos, que estaban más borrachos que ellos, decían, qué gracioso, vamos a contratar. Y allí comenzaban una carrera y amasaron fortuna, dinero, fama. Es una cosa de loco. Así que los cómicos generalmente... Claro, los cómicos. Y entonces necesitan un actor de formación. Claro. Un verdadero actor. Son burros. Para que los apoye, porque no se saben la letra, no estudian. No tienen... agarran este trabajo, ¿cómo le diría yo? En broma. En broma, sí. Y les va muy bien, ¿eh? Hay algunos que tienen coches importados, sí. Hay uno parecido a usted, doctor. Casi le diría que es como usted. Al que yo le he dedicado gran parte de mi vida. ¿Sí? Apoyándolo y poniéndole el hombro. Bestia, también. ¿Ese bestia en el coche. Pero ¿cómo bestia? ¡Rebestia! Este año lo dejé en banda, este año tiene que sudar la camiseta, sí, no me tiene a mí. ¿Sabe cómo suda la camiseta este año?
Yo no veo televisión. Bueno, por eso, pero yo le cuento. Bueno, es de aquí por un milagro, no sé por qué, doctor. La gente del canal se equivocó. ¿Cómo se equivocó? Claro, porque me dieron un programa a mí. ¿Solo? Solo. No, solo no. Con un elenco. Bueno, bueno, pero... Entonces yo tengo el trauma de que voy a ser el protagonista yo. Y yo quiero preguntarle, doctor, ¿yo me puedo olvidar la letra? No. Pues, ¿cómo no? Sí. Entonces no va a pasar nada. No, 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 porque no. Todos no. Los cómicos se olvidan la letra. Se comen las heces. ¿Las heces? Se comen las heces. ¿Cómo es posible que se olviden las heces? Sí, se comen. Hay un actor rosarino. Es un espanto. Vamos. ¡Vamos! Sí, vamos. Pero tenían que echarlos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 8. ¿Las 8? Las 8. Qué bestia. Qué bestia. ¿No? Y bueno, tienen el Dios aparte. Ahora, yo, doctor, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Sigo siendo serio o tiro la chancleta? ¿Qué día va usted? Yo voy, me eligieron un horario sin ninguna contra. Voy a tener 40. Dígame, de rating, ¿qué horario le dieron? Voy los miércoles a las 21. ¿Miércoles a las 21? Sí, contra los lagartos. Perdóneme. Miércoles a las 21. Cambiaron un chancho por otro. Buen horario. No, no, estaba reflexionando sobre 21 horas. 21 horas, ¿qué sí? ¿Qué malo del lagarto? Eso, esa claro. Que hay una mujer mala, la rubia y la morocha. Eso de la... que tiene, están sobre Los Ángeles, la máquina. ¿Y usted cómo sabe? Que están los rebeldes. ¿Usted cómo sabe? Me contó un sobrinito. ¿Un sobrinito? No, yo nunca veo televisión. Bueno, ¿qué hago, doctor? Dígame la verdad, ¿qué continúe hago? Con lo suyo, haga la suya. Si siempre fue un hombre serio, no entre en la chabacanería, en la burdería, en esos comicastros, como usted dice, que sin cultura han llegado a donde han llegado, no ha sido precisamente por talento, sino con el viejo. Por favor, o seguramente haciendo caso omiso a la dignidad humana, algún productor, le hago desde acá adentro el gesto, se lo habrán... Porque uno nunca sabe a lo que puede llegar un actor. ¿Por qué digo algo de vaya a saber? Pero usted continúe con la suya. Siga serio. Siga siendo un hombre serio. Está Lisnati Grotowski de gusto. Siga en esa línea. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo. Al contrario. ¿Lo puedo abrazar? Por favor. Es un honor y le deseo mucha suerte. ¿Le puedo dar un beso? ¿Por qué no? La vacuna todavía. No me digas nada. Salude. Ahí a... ¿A quién quiere que salude? ¿A quién? ¡Doctor! Oiga, ¡Chiquilín! Usted tiene suerte. La misma costumbre que ese actor negro con el que trabajaba yo. No me diga. Sí. No lo vea más. Se le pueden pegar cosas seguramente si a usted no le gusta. Tiene razón. Haga la suya, la cosa cuca, la letra, todo. La letra, todo escrito. Eso. No sabe los autores que tengo. No sabe. Yo déjeme acá. Yo sigo con el consultorio. ¿No? Todas cosas nuevas, doctor. Me imagino. No si no, cosas que nunca se han hecho. Bueno, es una cosa que la gente va a estar esperando. Bueno, ¿le debo algo, doctor? No, por favor. Así, le deseo el mayor de los éxitos. Bueno, ¿me deja salir? Sí, como no. Porque no quiere que me vaya, me parece. No, por favor. Estaba tratando de recordar el... Bueno, sí. Bueno, lo dejo, doctor. ¡Suerte! ¡Portales! ¿Le debo algo? No, portales no. Portales. Yo he sido un personaje, el guapo Portones y el guapo Piolín. Vaya a saber, deben haber hecho tantas cosas en la tantas televisión. Tantas cosas. Hace mucho se descubrió en la televisión. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Doctor. Adiós, Portales. Ha sido un placer. Para mí también. Encantadísimo. Miércoles, 21 horas. 21 horas los miércoles, en este canal. Muy bien. En el 11. En el 11. ¿Canal serio es? Sí. ¿Por qué dijo en este? Acá estamos en mi consultorio. Bueno, no, digo este por la costumbre. Por la costumbre de decir este. Ah, tiene costumbre decir por este. Adiós, doctor, ¿le debo algo? Adiós, no, ¿qué me va a deber? Bueno, gracias. Por favor, que tenga suerte. Gracias, muy amable. Adiós, señor Portales. Hasta pronto. Adiós. Suerte, Y largue un poco con... ¿Qué? Bueno. Aterrante, espero que fracase como un mono el miércoles. Así el año que viene lo tengo de... Este muchacho merece lo mejor. Hola, Portales. No, le decía que la secretaria me quiere cobrar 50 palos. No le haga caso. ¿No le hago caso? Es una borracha. Es que no me deja salir. No. Viva, déjame un par de... Por eso. Simpático el gordito. Lástima que está muy alechonado. No va a salir. Bueno, mi amor. No hay más pacientes, ¿me puedo retirar? ¿A dónde vas a ir? Me voy. ¿A dónde? Tengo que salir. ¿Por qué? Porque sí. Si vas a salir conmigo. No voy a salir con vos. Papá. No, señor. Vos no sos mi papá. Soy tu papá. No soy. ¿A dónde vas a ir? Mamanito. Perdón. ¿Dónde vas a ir? Tengo que salir. ¿Con quién vas a salir? Con ese pobre muchacho que me viene a buscar y no sé cómo hice para convencerlo. ¿Con el enclenque?
¡Mariaca! ¡No quiero que me veas tan cerca, loco! ¿Hoy me vas a salir con ese flaco? Sí, voy a salir. Lo convencí. No sé, demostré que no soy un travesti. Y se lo creyó. Se lo creyó el otro día que eras un travesti, ¿eh? Sí, entra como un gil de goma ese también, ¿eh? La verdad que... ¿Cómo te puedo decir? No me puedes hacer esto. Vos sabés que te amo. No, ¿qué quieres que haga? ¿Me quede acá para ver cómo vas a matarme? ¿Pero cuándo hice algo? Siempre. ¿Por qué? ¿Qué te hice? A ver. Vamos, ácido me pusiste la otra vez. ¿Te tiré ácido? Pero te re. Pero sí, si gracias pegado... a Dios, mirá. Pero si te hubiera embocado la cara no me importaría, porque quiero ser el último que vea ese rostro hermoso. Pero anda, después te soportaría desfigurada. En cambio, ese flaco que vaya a saber las enfermedades que ha tenido, va... y te acatas con un hombre sano. ¿Entendés? ¿Sí? Quiero ser el último que vea ese rostro hermoso. Bueno, no sé por qué lo... Es el amor que siento, no me puede dejar. Ah, mentira, grosero que sos. Me viene a buscar y me está voy bien, con él. Está bien. Sé cuándo tengo que perder. Bueno, me parece bien. Si estás enamorada de él... Bueno, no dije tanto. Está bien, no importa. Ya hay una simpatía, a lo mejor hubo un manotón. Ya es... Anda, no hubo nada. No sé, no sé, pero a mí no me interesa. Bueno, está lo bien. Que me interesa es tu felicidad. Bueno, te agradezco mucho. Me parece muy bien que yo te portes bien conmigo después de 15 años, ¿no es cierto? Anda, no. Bueno. Anda tranquilo. Chao. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo es mi madre? ¿Querés matar a mamá de un disgusto así? Al decirle que me peleas después de 15 años de noviazgo. 15 años dándote lo mejor de mí, mi cuerpo, mi alma, mi... Toma, plata. ¿Y yo? No te la tengo acá. Te iba a dar algo para que te comprara lo que quisieras. Te amo, no me dejes plata, así. No podés plata dejar a tu negro. No podés. Pensá cuando te llevaba a pasear, cuando no tenía un centavo y te llevaba a la costanera. Cuando era chiquita, ¿sabes? ¿Te acordás cuando comíamos ahí? Cuando éramos chiquitos. No. Y ahora quiero que te quedes acá. Te lo pido por mamá. Bueno, está yo bien. Te quiero en serio. Y yo también te quiero en serio. Por eso me aguanto todo lo que me aguanto. Gracias. ¿O qué crees? ¿Que no estoy enamorada de vos? Gracias. Bueno, te quemaste mucho, padre. Sí. El flaco tiene un soplete. ¿Qué te hicieron? ¿Dónde está? Un auto convertible. Entonces tomó sola ahí. ¿Tomaste solo el auto convertible? Sí, pobre. Se compró porque a mí me gustaba. Así me está esperando abajo porque acá no viene más. Acá no va a venir más. No. Te voy a demostrar, mi amor. Lo voy a saludar ya mismo. ¿Para qué? ¿Te parece? ¿Cómo se llama? Adrián. ¿Está abajo? Sí, está abajo esperándome. ¿A dónde vas? Seguidame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ay, Dios mío, ¿por qué? ¡Adrián! ¡Adrián! ¿Qué hiciste? Lo vi donde estaba durmiendo en el auto. ¿Pero qué hiciste? Nada, ¿qué hiciste? Le mandé un regalo de hecho para que se lo lleve a... ¿Qué dije? ¿Qué lo llevo? ¿Por qué? No, basta de nadie, te voy a demostrar mi amor. Si llega a aparecer esa mujer, alguien que llegue a aparecer acá en el consultorio, cualquiera, no te vas. No. Va, te vas conmigo, vamos a ir a comer. Hoy a lo mejor vamos a comer en la calle Entre Ríos. ¿Sabes? ¿Sabes qué decía esa mujer si llega a aparecer, esa o la que sea? ¿Qué? Oíme, negrita. Sí. Volvé al barrio de donde nunca debiste salir, grasa. Muy bien, ya se lo digo. Se lo decís, inmediatamente agarro mi piloto, por si llueve, y nos va. Mi piloto, como esto es para Estados Unidos, que quiere decir... ¿Cómo se da piloto eso? El impermeable. Impermeable. Estamos haciéndolo así un poco, hay que hablar... Oye, chico, que te gusta también mucho nada. Ana, si llega a aparecer... Vamos. Le decís eso, ya mismo no está. Sí, se lo digo. Estás con ganas de irte, ¿eh? Y sí, una vez a ver si puedo irme. Muy bien. Vámonos. Dejamos todo prendido. Tengo mucha prisa. ¡Ay, doctor! Necesito que me atienda urgente. Fuera de aquí, negrita. Volvé a tu barrio del que nunca debiste salir. ¡Grasa! ¡Pero se atreve! Me dijo grasa a mí. Es un segundo nada más. Un minuto le pido. ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate! Disimulá. Un segundito, ¿no? Tonta. Sí, es para disimular. ¿Disimular qué? No tengo un centavo, tengo que convencerla. Le digo que estás en tratamiento después. Sí, después pero me querés matar. No sé eso. Yo también me cansé. Te tengo un regalito para vos. Mentira. He pensado tanto. ¿Vos sabés qué tengo acá al lado en la habitación? No. Cosas para los nenes. ¿Qué nenes? Los que vamos a tener. Es el cuarto para los nenes. Me mentí.
mentís, sos un mentiroso. Jamás te mentí. Siempre han mentido. Ya, mira, un segundito, señorita, si con usted. Atienda, por favor. Tenés que mira, mira la cosita para los nenes que tenemos. Ay, mi amor, no te puedo creer. ¿Qué tal para nuestro futuro? Ay, ¿te gusta, eh? ¿Viste? Qué lindo, me encanta. Vení, vení. Agarra ese, agarra ese. Que te voy a sacar una fotito. Sentate ahí. Ahí está bien, ahí. Ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Cobarde! ¿Le llamó la atención el tratamiento? Esto es un tratamiento, doctor. Sí, esta muchacha está muy grave. Sí. ¿Ya vio cómo la trató? Está la miseria, me imagino, después del tratamiento peor. ¿Y usted se da cuenta? ¿Qué le dijo usted apenas llegó? Me dijo grasa, no sé qué. Claro, tiene. A mí la prida de anchorena. Por eso tiene un complejo ella de cajetilla venida menos. La ve usted que es una muchacha fina y entonces por eso le dijo grasa y que del barrio de Telefón. Ay, pobrecita, ¿no? Bueno, dígame, pero... ¿y este tratamiento es moderno? Sí, totalmente. Pero es para ella. Ya para todos los casos, es un pequeño electroshock. Pero no necesitado, ¿no? Pienso que no. Sí. El suyo de los recuerdos, bueno, no nos hemos saludado. Es cierto, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Perdón, como la semana pasada... Sí, yo tengo bloqueados los sentimientos, no sé cómo saludar, pero creo que debemos empezar con otra cosa. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, sí, tiene razón, perdóneme cómo fue la semana pasada. El saludo normal y habitual es... Encantado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno... típica, ¿no? Divina. ¿Pero qué hice, doctor? Y le agarró un ataque, no sé. Ay, sí, me agarró un ataque, el bloqueo de vuelta. Bueno, cálmese. ¿Qué va a pensar usted de mí? No, ¿qué voy a pensar? Déjeme, no me... No. ¡Ay, qué vergüenza! No, cálmese, bueno, ¡cálmese! ¡No! ¡Cálmese! ¡Vamos! ¡Qué vergüenza! No, yo estoy acostumbrado, soy un psicólogo. Ay, psicólogo, cierto. Estamos acostumbrados a soportar y escuchar cosas y actitudes que tiene la gente. Si el médico se aguanta todo. Es así, no todo. No empecemos, entremos en la misma bolsa, hay cosas que no me gustan. Ahora con a lo mejor un litro... Bueno, pero cuénteme, ¿qué tal? ¿Cómo ha pasado la semana? Bueno, fue una semana terrible, doctor. ¿Ah, sí? Sí. Seguimos con el ortodoxo, ¿no? ¿Ah, canalizamos por ahí todo? Sí, con el sistema ortodoxo vamos a seguir canalizando si podemos y profundizando en lo posible. Okay. Con las reglas normales. Las reglas normales del juego del. Okay. En cuero entonces. En cuero como. En cuero. Normal. ¡Sáquenlo, chicos! ¡Guarden al abuelo! ¡Abuelo no! ¡Abuelo! ¡Vaya la vez finalísima ahora! ¡Vaya la vez! ¿Qué van a ir? ¡Van a quedar enganchados acá! ¡Van a ir! ¡Por favor! ¡Ahora no vas a ver nada! ¿Qué? ¡Hay que tener mucho! ¿De qué habla, doctor? ¿Qué chico? No, hablaba de chico y de abuelo porque un programa infantil, un paciente, ¿cómo? Me contaba cosas de infantil, pero bueno, no importa, son problemas míos. Claro, son de usted debe tener tantas cosas en la cabeza, ¿no? Y eso que no es tan grande. Pero rendidora, ¿eh? Sí, rendidora, cinco. ¿Cinco? Cinco, sí. ¿Cinco qué? Cinco cursillos que hice, cinco diplomas que tengo. ¿Largos? Los primeros sí, los segundos ya más cortos, la edad. Ah, ya y me está va, cansado. Uno se va achicando. La rendición no es lo misma con los años. No, claro que no. Uno va perdiendo, parece que no, pero bueno. ¿Sabe qué estaba pensando, doctor? ¿Hizo algún cursillo en ortodoxo? Sí, justamente en Oslo, la capital de Francia. Ahí me dieron... ¿No es París la capital de Francia? Bueno, yo hablo de la época, antes de la guerra del 14, cuando se divide Europa. Pero no me haga hablar de historia. Oh. Porque... Bueno,
Lo importante es que usted tenga un curso en ortodoxo. Lo tengo, sí. lo tengo. Y si ortodoxo. Es ortodoxo de grupo, mejor. ¿De grupo? ¿Te gustaría sí. de grupo? ¿Sabes no? que estaba pensando que a lo ¿Qué? Mejor yo me puedo desbloquear mucho más fácil con un ortodoxo de grupo? ¿Puede ser? ¿Tenés amigas vos? Sí, sí, sí. Pero sí. bárbaro, lo podemos tengo hacer cuando quieras. Tengo un grupo de gente ideal. Sí, eso. Bueno, trae a la sí. chica que hacemos hacia en grupo y... Y tengo un amigo también, un jugador de básquet. 1.90 de alto, un negro de mota. No, déjalo. ¿Usted sabe qué bueno es con el ortodoxo, doctor? Sí, pero no lo traiga el negro porque... No es que tenga nada contra los negros, ¿eh? Nada contra los negros, pero después pisan la... ¿Sabe qué bien hace el ortodoxo, él? Te creo, pero... Es después, muy buscado, mi amigo. Después, ¿sabes qué pasa? Empiezan las comparaciones. Y no me gusta. Todas las comparaciones son odiosas. Por eso no tengo nada contra el negro. Y además usted es el que manda, doctor. Ah, sí, gracias, te agradezco. Bueno, pero contame. Abrirme. Sí, eso, abrí tu mente sí. al psicoanálisis, que siempre sí, te va a ayudar. Pero me cuéntame. Cuesta mucho, doctor. Bueno, calmate. Vos una... Yo te voy a ayudar, voy a tratar de desbloquearte en el día de hoy para que realices lo que no puedes realizar hace tanto tiempo por las campanitas, por los ruiditos, ya ves que tengo, tengo el teléfono. Ay, tuve una experiencia, doctor. ¿Qué experiencia tuviste? Contame cómo fue esta semana. ¿Qué pasó? En una estancia. ¿Con el estanciero? No, con el domador. ¿Con el domador? Un gaucho, qué hermoso. Hay un gaucho, usted no sabe qué es gaucho, doctor. No, bueno, gaucho del campo. ¿Monta de bien? Sí. Sí. Y bueno, monta. Siendo del campo, el hombre es natural que sepa montar, ¿no? Ah, ¿cierto? Sí, se maneja con una soltura, mire. Qué lindo es eso. Y me quería enseñar a mí a montar. Y bueno, vos siendo de ciudad, me imagino. El hombre yo soy terrible para montar. No soy tan dura. ¿En serio? Qué sí. es raro, porque... Tenés el físico ideal, yo diría, para montar plata. No, pero me cuesta muchísimo. Ya parecía que tenías habilidad. Cualquiera que te vea decir, es fácil, está muy bien. No, ese es mi gran problema. Bueno, parece que es fácil, pero no, todo me cuesta mucho. Bueno, está bien, hay personas que para entrar una cosa y son otra. Pero contame, pero ¿qué él pasó? Es un maestro. ¿Sí? Sí, él se empeñó a enseñarme a montar. Así, ¿cómo fue? Contame. Y bueno, me llegó una mañana en el campo. Qué lindo. Salimos a montar. Me puso adelante en el caballo, porque tenía miedo que yo me cayera, ¿sabes? Muy bien, está bien, un hombre sí. precavido. Entonces me agarró así de atrás para que no me cayera. Lógico, él sí. tenía las riendas. Sí. Yo estaba bastante cómoda. ¿Estabas cómoda ahí? Sí. Bueno, con un hombre de experiencia estabas cómoda. ¿Sabe cuál era el problema? El facón. ¿Qué? ¿Te molestaba el facón? Me molestaba mucho. Tiene un facón, ¿usted no sabe lo que es? Sí. Pero es una obra de arte. Es viejo, creo que le heredó un... ¿Ah, sí? ¿Es viejo? ¿Tiene un facón viejo? Sí. Bueno, en el pero campo. Lindísimo. Bueno, está bien, el campo, viste, ofrece esa sorpresa. Sí. El hombre campesino uno no lo tiene presente y sin embargo ahí te... Pues, hay cosas hermosas. No se desprende campo. Para nada del facón. Bueno, me imagino. Le tiene un cariño. Eso es bueno. Sí. El que se quiere bien, bien nacido es. Sí. Y bueno, como le contaba. ¿Qué pasó? Entonces empezamos a cabalgar en el campo la mañana. Hermoso. Una brisa, un día hermoso. De y yo me pongo tan mimosa con esos días, doctor. Claro, el aire puro, me imagino, el olor al ganado, el olor al caballo cuando transpira largas sabarandas salvajes. El olor a gaucho también. El gaucho también con el, claro, tanto chiripá, tantas cosas. Y el sol, me imagino, y dale. Estaba como en París. ¿Como en París? Sí, mira sí, vos, sí, qué sí. raro. Dije, bueno, acá se me va el bloqueo y voy a poder solucionar mi problema. ¿Qué pasó? ¿Iban galopando? Íbamos galopando, entonces paramos justo frente a un corral. Un corral hermoso. Un corral lleno de vaquitas y de toritos cebú. Qué lindo. Ah, los cebú, eran con la jiba sí, esa sí, que con tiene. ¿Con esa cosa que les cuelga? Sí, pero de arriba la gente le cuelga. A la cebusa. Al cebú le cuelga de arriba y... ¡Ah! Es natural, porque es el animal. Yo en realidad estaba tan entusiasmada con el domador... ¿Y qué pasó, che? Y bueno, cuando quise acordar, porque son muy rápidos ellos. Ah, sí, eso no. El gaucho no anda con... Dame un beso, te quiero mucho, vamos a parir, ¿no? Como es más rudo el gaucho, sí. ¿viste? No está con la sutileza, va derecho sí. al... Sí, bueno, cuando quise acordar, estaba en la gramilla. En la gramilla, qué fina, me decía el pasto. ¿Y había alguna ortiga que te pinchaban? No, estábamos tirados en la gramilla. ¿Y entonces qué Y entonces pasó? Le empecé a acariciar el pelo. El gaucho le soplé la orejita. Pelo. Y bueno, después nos empezamos a dar besitos. ¿Y? Y yo creí que se me había ido el bloqueo por completo. Un toro nos miraba fijo. ¿Un toro? Sí. Y de repente empezó a correr atrás de una vaca madrina. ¿Una vaca madrina? Sí. ¿Y qué pasó? Y ahí se pudrió todo. ¿Cómo? ¿Por qué se pudrió? ¿Te desbloqueaste? Sí, no, me bloqueé totalmente. Usted veo que la vaca madrina tiene un cerrojo. Ah, no, cerrojo, un cencerro. Un cencerro. ¿Qué pasó? El cerrojo te lo produjo a vos. ¿Te produjo el cerrojo mental? Sí, y te bloqueaste. Me bloqueé totalmente. Claro, empezó a sonar la campana.
campanita, claro. Y usted sabe, doctor, que yo escucho una campanita y me pongo loca. No puedo hacer nada, doctor. Es terrible. Me bloqueo y chao. Claro, claro, el sonido ese clink clink ahí te sacó de decir, pero qué raro. Entonces empecé a correr. Empezaste a correr. Y el gaucho atrás tuyo. El gaucho atrás mío. Me empezó a correr atrás. Con el facón en la mano. Me imagino, el loco, el gaucho. Este me mata. Seguro que me mata. Entonces empecé a correr. No me agarró, me metí dentro de la casa y cerré la puerta. ¿Y qué hizo el gaucho? Y el gaucho empezó a correr hacia el corral de las ovejitas. ¿Con las ovejas? Es costumbre. Oveja, siempre las ovejas, un noble animal en la oveja. Se le han hecho, vos viste, se le han hecho monumento a la paloma, monumento al caballo, nunca un monumento a la oveja o a una chivita. No sé, ¿por qué a la oveja no? Noble animal. Un noble animal que da de comer, da la lana, da tantas alegrías y ella no se queja de nada. Nunca le duele la cabeza, ¿viste? La oveja siempre. Ella come. Es hermosa la oveja. Es lindísima la oveja. Un animal que para estudiar, yo creo que se podía hacer un gran libro sobre los bien, el bien, lo bienhechora que son al ser humano, especialmente al macho. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer, doctor? Y no sé, vamos a tratar de reproducir todo esto que te ha pasado en el campo en este ámbito. Yo voy a ser el domador. ¿Cree que vamos a poder, doctor? Sí, vamos a poder. Mira, acá no tengo ningún timbre para que te bloquee, no tengo, no le he dado cuerda al reloj, el timbre lo desconecté. Entonces nos imaginamos que estamos en el medio del campo. Pensás que estamos en el campo, que yo soy el domador, Sí. Que ando con el chiripá, que hay tengo, vaquitas alrededor. Que hay animales, que estamos cerca del corral, ya llegamos. Ya te agarré de las bridas. Estamos encima del caballo. Estamos encima del caballo. Sí. Yo estoy con el... Yo le acariciaba el pelo, doctor. Sí, bueno, siempre obvia lo del pelo, no meta el pelo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pero no me gusta. Trate de no contradecirme porque me... Está bien, perdóname. Le acariciaba el pelo. El hombre manejaba y el entonces, facón... después le soplé la orejita así. Le soplaba. Y el hombre, el facón. Y el hombre... ¿Te molestaba el me facón? Me molestaba el facón, nuevamente. ¿Te molestaba el facón? Sí. Porque ella se quería desprender del facón. ¿Y quién se quiere desprender? No. El gaucho menos. El gaucho lo lleva hasta la muerte, el facón. Entonces él me empezó a hablar en gaucho, porque hablaba tan gaucho. ¡A ver! ¡Se servieron unos cimarrones, Pacuanito! ¡Ay! ¡Huica, redica, la madre y la hija le gusta mucho! ¡Eso! ¡Ah, venga! Uy, usted sabe que creo que me estoy desbloqueando. ¿En serio? Siga hablándome en gaucho, por favor. Te sigo, sí, Zoilo. A ver. Tráeme la bataraza que le vamos a hacer por unos huevitos. Usted no sabe lo que me gusta, que me ha vengado. Dícala, dícala, madre. ¿Eh? Sí. Después nos regresamos a dar besitos. Ay, doctor. Doctor, creo que me estoy desbloqueando. Doctor, el facón. Ay, es que era... Hábleme del facón. Es que quería hablar del facón, el facón. De... Pero... ¿Qué es eso? Nada, nada. ¡Vení, vení acá! ¿Qué es eso? ¡Olvídate! ¡No! ¡Estoy escuchando! ¡Ay! ¡No olvidaste! ¿Pero qué es? No sé, ¿qué es esto? Escucho una campana, un pito, algo. ¿Pero qué quiere acá? No precise un cuchillo bien afilado. Sí, un cuchillo para cortarme la frente, más que nada. ¡No! ¡Olvídate de esto! ¡Esto no pasó! ¡No pasó nada de esto! ¡Estaba el gaucho! ¡No me toque! ¡Uy, jarrandija, la bátina ahí! No sabe el asco que me da, doctora. Está bien, está bien. Usted sabe que me da asco una vez que me bloqueo, ¿no? Pero si dejamos pasar un momento... No, que un momento. No, nada de un momento. Ni se me acerque, por favor. Está bien. Está bien. Tengo que esperar justamente una semana. Pero qué más ganas. Pero mira, está afilador. Cheque, what? Yo lo lamento mucho porque estaba casi desbloqueado. Pero ya estábamos listos, ya te iba a curar, mira vos, ya te tenías sí, casi no curado. Bueno, pero por este maldito afilador. Yo lo mismo hace dos días y... Perdón, no ha sido culpa mía. Esto fue un accidente, pero volví la semana que viene, ¿eh? Voy a tratar. No, vení, yo quiero desbloquearte, ¿eh? No te toco, ¿sabes que no te toco? No, anda tranquila, te espero la semana que viene. Yo te hago. Andar hasta la semana que viene, la prida de... ¿De dónde saco una oveja, yo? Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps.
bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps.